¿Qué tal, chicos y Harrier? Bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones. Estamos en un juego bastante cozy, bastante bonito, ¿vale? Estos juegos que son súper chill y agradables de ver. Lonesome Village, un pequeño indie de un pequeño estudio mexicano, ¿vale? Llamado Ocre Pixel. Me contactaron justo ayer, el día de los muertos, 31 de octubre, y me enviaron, pues es un par de claves, ¿vale? Lo cual es maravilloso, se los agradezco un montón. Les pedí dos, una de Switch y una de Steam, para probarlo en ambas plataformas. Y ahora os voy a mostrar la versión de Steam, ¿vale? Es un juego muy lindo. Somos un zorrito, y tenemos que salvar una aldea de... pues no me acuerdo de qué, de Fuerzas del Mal o algo así, ¿vale? Hay un poquito de todo, creo que tiene un poquito de housing, también creo que tiene granjeo, creo que tiene pesca, esas cosillas, ¿vale? Así que vamos a verlo, está en español. Level 0. ¿Subimos de nivel? Uf, ese sonido no me mola mucho, ¿eh? Uf, me aturde. Bueno, pues será solo aquí, supongo. Jerry. A ver, ¿qué tal? El zorrito es muy cute, ¿vale? Hace mucho tiempo en un pueblo llamado Ubora. Entre los habitantes había un grupo de personas que adoraban a las deidades. Guiado por la ambición de tres líderes, un día, mientras hacían un ritual, se abrieron las puertas dimensionales. Los líderes encontraron la verdadera deidad. Esta deidad estaba buscando un objeto místico y a su portador. El portador sería concesión con lo que se anhela más. Conocimiento, fuerza y poder absoluto. Con lo que más se anhela, ¿no? El zorrito me recuerda un poquito al de Tunic. Qué maravilla de juego Tunic. ¡Oh, qué lindo! Lo tenéis ya disponible en Steam, por cierto. Ese extraño sueño otra vez. ¿Eh? Estoy segura de que pronto podrás encontrar respuestas. Me está hablando con un espejo, ¿no? Solo necesitas buscar en el lugar correcto. El pueblo de Ubora está al norte de aquí. El bosque. El pueblo de Ubora está al norte de aquí. El bosque. Puedes usar tu mapa para ubicarte mejor. No perdamos tiempo, te estamos esperando. Con este espejo puedes hablarme cuando quieras. No tengas miedo de usarlo si necesitas mi ayuda. Un poquito Zelda esto, ¿no? Vale, está guay. Vale, con esto uso el espejo, ¿no? Me puedo durar hasta el norte de aquí. Ok. El inventario. El inventario parece un poquito dibujado a mano, ¿no? Se pixelan un poco los objetos. Bueno, supongo que cosas de la interfaz se podrán ir cambiando, puliendo y mejorando, ¿vale? Porque veo la interfaz muy artificial, ¿sabes? Como si fuese un PNG aquí mal puesto. Pero bueno, se irán cambiando. Vallitas. Vale, por ahora solo tengo dos botones: rodar, recolectar. Ah, bueno, y el espejo. Pero me toca alimentar o algo. Esto no sé qué es. Quizás son las relaciones. Peces, gemas, objetos, música, cámara. Si necesitas guardar el progreso de tus aventuras, asegúrate de usar estos pedestales cuando quieras. A ver. Qué lindo, ¿no? Vale, ¿qué más? Escucha, pero estamos en el pueblo, ¿no? Porque mira, esto es la herrería. ¡No! No pagues. Qué miedo. ¿Esto qué es? Vale, escúchame, vamos al pueblo ese. Y luego supongo que ahí nos explicarán cositas y progresamos. ¿Música? Empieza a sonar musiquita. Igual se hace de día. Me hace falta la pala. Aquí me hace falta el hacha, supongo. Se está haciendo de día, ¿verdad? Esto va a ser una panadería. ¡Eh, una piruleta! ¡No puedo pasar! Tengo que romper el árbol. ¿Algo? Perdón, le he dado sin querer al espejo. Hostia, me estoy hinchando. ¡Eh, un cofre! ¿Hola? Buenas tardes. Me hace falta la llave. Ok. Quiero ver si sale la gente al hacerse de día. Mira, otra estatua de progreso. What? Cresillo. 5 monedas. No está mal. Hostia, las vallas salen muy rápido, ¿no? O sea, puedes hacer un rato infinito de recolección de vallas. ¿Madera? ¿La puedo recolectar? No.
Vale, aquí no sale nadie. Vámonos. Estoy grabando, tengo audio. ¿Todo bien? Ha llegado el héroe. No hay nadie en el pueblo. Tiene cara de malo, ¿Qué pasa? Lo logramos, llegamos al pueblo de Uborra. Pero justo como pensé. Parece que todos los aldeanos han desaparecido. Mira este lugar, antes estaba lleno de vida y ahora parece un pueblo fantasma. ¿Le echaste un vistazo a ese lobo misterioso? Creo que se dirige a las ruinas del templo. Ve y síguelo, puede que tenga algo que ver con todo esto. Capítulo 1. El pueblo de Uborra. Logro bloqueado. A new journey begins. Bueno, no puedo interactuar con nada. Había una mina ahí, ¿verdad? ¡Ole! Lindo. Tengo algo en la mochila. Ah, las 75 vallas. Porque sale esto como... Ah, mira, mapa. Ah, ya está. Se ha quitado la exclamación. Me encantan los juegos que en vez de utilizar voces reales, utilizan idiomas inventados y sobre todo cosas así, ¿no? Me resulta súper adorable, tío. ¿Qué está pasando? Aladita, ¿no? Esa es la que me está hablando a través del espejo. ¿Qué es eso? ¿Una llave? ¿Una espada? ¿Una lupa? Full Zelda esto, ¿no? Hola, encantado de conocerte. Mi nombre es Coronia. He sido yo quien se ha comunicado contigo a través del espejo. Esta lupa tiene poderes increíbles. Te será gran ayuda dentro de la torre. Te mostraré cómo usarlo. Ah, lo fijo aquí. Ah... Lo usaba el mismo botón que el espejo porque antes tenía equipado el espejo, ¿no? Anda. Bien hecho. Con la lupa mágica encontrarás muchos secretos. Podrás usar diferentes objetos equipándolos en tu mochila. Recuerda, no necesitas guardar todo eso en tu mochila. Puedes guardar tus cosas dentro de los cofres azules. Hay uno en tu tienda de campaña en el bosque y estoy segura de que te encontrarás más en el futuro. Hasta luego. ¿Cómo utilizo el espejo ahora? Ya estás listo para entrar en la torre. Presta atención a tu entorno. Este lugar es engañoso y peligroso, pero no tengo ninguna duda de que eres el héroe que este pueblo necesita. Adelante, estaré contigo todo el camino. Lindo, ¿no? Vale, me equipo otra vez esto. Mucha cinemática, tío. Para, déjame jugar. Rompiendo la cuarta pared, ¿no? Grande. Uno. ¿Qué significa este uno? ¿Y este portal? Me pide como un ticket, ¿no? A ver. Reto de búho. Vale. Tengo que activar las palancas en cierto orden. Esta es la única que está iluminada. ¿Ahora qué?
Las veo todas iguales, no entiendo. Pensé que debía activarlas en cierto orden, pero parece que no. Unas gafas. What? No parece muy complicado el juego, ¿eh? Tiene así rollito Zelda, pero es muy cute. Es como para niños pequeños. Presiento que este objeto que acabas de tener es de gran importancia. Si recuerdo bien, había un pedestal en el cuarto principal de este piso de la torre que tiene una figura exactamente igual. Sí, lo pensé. ¿Por qué no intentas colocar este objeto en ese pedestal? Hasta luego. Aquí, ¿no? Anda. Gracias por liberarme de la torre, muchacho. Mi nombre es Earl. Soy investigador independiente aquí en Ubora. Es un gusto conocerte. Así que esta es la torre. Me paso mucho tiempo estudiando sobre ella, pero jamás pensé que estaría dentro de ella. Sin embargo, hay algunas cosas que podré enseñarte. Sígueme. ¿Vas rescatando a los diferentes aldeanos en la torre? Hay otra puerta por la izquierda. Uno. Me pide un corazón. Para poder entrar o algo. ¿What? ¿Qué ha pasado? Estos cambios así un poco extraños. Vaya, mira el estado en el que está mi casa. Me pregunto si cuánto tiempo he estado atrapado en la torre si luce de esta manera. ¿Podrías ayudarme a arreglarla? Yo entiendo que me darás un martillo, una pala, algo, ¿no? Venga, dame algo. Pabila, coño. Hace mucho tiempo existió una torre justo como esta. Dentro de ella, la clave para poder abrir ese paso era la amistad. ¡Ah, vale! Iríamos progresando la torre cuanto más amistad tengamos con los aldeanos. Cualidad que solo se podía obtenerse mediante corazones. ¿Qué son los corazones? Bien, muchachos, pues son símbolos de gratitud. Solo los obtiene un héroe de corazón gentil al ayudar a los aldeanos de esta villa. Cada puerta requiere cierta cantidad de corazones para poder ser abierta. Me gusta eso, tío. Cada puerta... Ah, vale. Me ha dado uno. Claro, como le ayuda con su casa. Estos cambios así. Todos los aldeanos desaparecieron, pero todavía puedo sentirlos dentro de esta torre. Debes ayudarlos. Debes ayudarnos a todos, por favor. Eres nuestra única esperanza. Está lindo el juego, ¿no? Vale, esta es la prueba del cerdete, supongo, ¿no? ¿Qué es esa calavera, tío? Porque qué creepy. Vale, quiere una manzana, ¿no? Ah, esta es la sala como prueba, ¿no? ¿Esto qué es? Ascensor. Ahí va. Ah, vale, cofre azul. Ascensor. Esto me imagino que en cada nivel superior es más complicada la wea, ¿no? La wea. Soy chileno y de repente. Pasos de cerdo. Tres. No me hace falta mucho la lupa aquí, ¿no? Ah, palanquilla. ¿No me puedo caer de ninguna forma o qué? Otra más. Qué bueno soy, tío. Es increíble.
Mal diseño. Venga. La manzana. Y ya estaría, ¿no? ¡Ey! ¿Ahí qué pone? Qué guay este mensaje oculto, ¿no? Pero claro, ¿cómo lo puedo leer? ¿Cómo puedo leer ese mensaje? ¿Qué significa el ticket? ¡Guau! ¡Te hemos liberado tres! Tres cerditos. Mi nombre es Benji. Esos son mis niños Rita y Choppy. Es lindo conocerte. Gracias por rescatarnos de esta torre. Me rompió el corazón ver a Choppy y Rita tan asustados. Será mejor que nos lleve a casa ahora mismo. Vivimos en el centro del pueblo. Venga, nos vemos. Y ahora se crea la escalera. O sea, se abre la puerta para el siguiente nivel, en el que hay una nueva prueba. Ey, escucha, casi todo el tiempo la torre exige una ofrenda para poder continuar. La puerta solo se abre a los que les ofrecen exactamente lo que piden. Puedes ver sus demandas dibujadas frente a ellas. Debes buscar y ofrecer el objeto necesario al santuario. Creo que puedes conseguir algo de pescado en el lago del pueblo. Ve a buscar a Earl, podrá ayudarte. Cuando obtengas con éxito lo que necesitas, vuelve a este lugar. Abre la puerta y continúa con tu aventura. Si te cuesta recordar lo que acabo de decir, entonces estás en problemas porque no lo repetiré. Bromeando. Si necesitas que repita otra vez, llámame atrás del espejo. Vale. Ah, me pide un pez, ¿no? Vale. Vale, entiendo que lo que debo hacer aquí es coger el ascensor, ¿verdad? Porque si bajo así, bajo a la escalera, claro. Esto ya lo hice. No sé qué es el ticket, ¿eh? Vale, claro, y cada nivel te va a pedir un objeto o algo que tendrás que conseguir fuera haciendo misiones para los NPCs. Una vez lo tengas y tengas también el nivel de amistad, ascenderás al siguiente nivel de la torre y desbloquearás nuevos NPCs, ¿no? Pude ver que has rescatado a Benji y sus hijos. Excelente trabajo, chico. Recuerdo usar... Perdón. Ayuda a los aldeanos siempre que puedas. Eventos clave, eventos importantes, eventos normales. Ok. A ver. ¡Qué lindo! Si tan solo lloviera, la fuente podría llenarse de agua. De nuevo. Puedes rodar mientras te estás moviendo. Deberías intentarlo tú también. Vale. Hemos estado tanto tiempo ahí que nos estamos muriendo de hambre. Perdón por la molestia, pero no tendrás un bocadillo que nos regales. Tengo vallas. Thank you. Tengo fuerzas para volver al trabajo. Si necesitas ahorrar dinero, puedo ayudarte. Soy dueño del banco local e inversor de criptomonedas. Venga a verme cuando quieras. A ver, vamos a entrar. Hostias, está forrado el cabronazo. Necesitas que me encargue de guardar tu dinero. Ah, puedo meter dinero, ¿no? Ok. Vale, ¿cómo puedo pescar? Hostia, pero tiene que haber... Hay un montón de NPCs, ¿no? Por lo que veo. Escúchame, hijo. Voy a emprender un gran viaje pronto. ¿Por qué? Bueno, iré a buscar respuestas. Necesito entender lo que pasó en la torre. Aunque voy a necesitar algunos recursos para el viaje. ¿Podrías ayudarme? Si me ayudas con esto, te puedo dar un objeto muy importante, que estoy seguro te será de gran ayuda. ¡Mi vieja caña de pescar! Necesitaré 5 ramas de árbol. Recuerda que puedes conseguirlas secundando... Vale. Nos vemos. Vale, sacudiendo árboles. ¿Cómo hago eso? ¿Una manzana dorada? Son muertos, ¿no? Míralo, imitándome. Equipar, soltar. Me ha dado tremenda manzana dorada, ¿no? Aquí esto es un puzzle, ¿eh? Hay que poner una rosa aquí. Vamos
árboles, ¿dónde están? ¿Puedo entrar aquí? ¡Ah, los tickets! ¿Pero para qué sirven? Ticket, estatua, igual. ¡Ah! Creo que el ticket es para superar la prueba sin tener que hacerla, ¿no? Entiendo más o menos eso. Pero la gracia del juego es esa, coño. Hacer las pruebas y tal. Vale, puedes acudir a... Ah. También cae dinero, puta madre, ¿no? ¡Dame objetos! Ahí está. Otra más. ¿El máximo son 3 objetos? Ah, no. Otra. Me falta uno, ¿no? Ya está. Tengo las 5. Venga, bueno. Ese niño ahí fuera que es de noche. ¿Pabilamos o qué? ¿Por qué repites el diálogo? Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo, dale. Puedes conseguir muchos peces en el lago, deduzco que te será útil. Y otro corazoncito. Y una caña de pescar. ¿Qué hay aquí arriba? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Dámelo! No me deja recogerlo, ¿eh? Vale, puedo pescar, ¿no? Entonces, a ver. ¿Cómo lo hago? A ver. ¡Me lo marco! ¡Ay, no tiene minijuego! ¡Qué pena! ¡Ah, qué pena! Un poquito... Yo habría puesto algún tipo de minijuego, tío. Es que a mí me encantan pescar en los video, en los indies. A mí me flipa, tío. Lo que es la recolección de peces y coleccionarlos y encontrarlos todos. Y la economía en torno a los peces y tal. Eso me flipa, chaval. Vamos a utilizar el ascensor, a ver cómo es. Aquí. Es aquí, ¿no? Qué guapo. Imagínate cuántas plantas tiene que haber, ¿eh? Para que hayan puesto un ascensor. Le das un pez a una estatua por la cara. Esto es un gatete, ¿no? Pero puede ser así como macabro, coño. Una bola de pelo, sí. Esto se abrirá con 2 corazones, a ver. Claro, pero tengo que completar la prueba, ¿no? Ojos de gato. ¿Qué son esas pisadas, tío? ¿Hay algo invisible? Ah, habrá que ordenarlos. Ah, hay que ordenar esto y tal para que refleje y que el rayo llegue a los ojos del gato, ¿no? Claro, ya lo entiendo. Vale, pero lo voy a dejar por aquí, ¿vale, chicos? Por si queréis jugarlo vosotros. Así no os spoileo la prueba, coño. ¡Ey! Chicos, Lonesome Village. Lo tenéis disponible ya en Switch y en... y en Steam, ¿vale? Un juego muy bonito, muy cozy, muy cute. Que puede ser, pues es un regalo perfecto, pues para un niño pequeño, un sobrino, un primo. Y bueno, también si os gusta a vosotros, pues adelante, ¿vale? Está muy lindo.
Espero que os haya gustado. Dejad un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Un besito, chao.